Buenos días, amigos Visipación. Hoy nos encontramos en el portal del 20 de julio. Vamos a estrenar la ruta segura hacia el Boquerón. ¿Qué programa? La alcaldía local de San Cristóbal, en cabeza de su alcalde Juan Carlos Triana, para los ciclistas de esta zona de la ciudad. Y pues quienes se quieran a llegar desde este punto, faltando un cuarto para las 6, los días martes, hacia el Alto Boquerón. Iniciamos la salida aquí en compañía de la policía y las demás estamentos de la alcaldía que nos van a acompañar en este recorrido. Vamos a salir con cuidado e iniciamos el ascenso. El programa Ruta Segura de la alcaldía ha entregado a la mayoría de sus participantes las chaquetas rojas, que son distintivas pues, de este programa, y algunos, incluyéndome, nos las retiramos en los ascensos, ya que es necesario estar libre de fuentes de calor por la alta sudoración que se produce en un ascenso como estos. Policía acompañando el recorrido, haciendo la escolta del grupo de ciclistas que madrugamos hoy a disfrutar de este ascenso. Y seguimos ascendiendo hacia el Alto Boquerón. Dale, Correcaminos. ¿Cómo vamos? Buenos días a todos aquí con la Ruta Segura de San Cristóbal. Muy bien acompañado. Ahí vamos. Ya vamos avanzando. La ruta segura consiste en ascender al Alto Boquerón desde el portal 20 de julio. Y en el sendero, en la ruta, por los barrios Guacamayas, La Victoria, Juan Rey, entre otros, establecen los puntos de recogida de más apasionados por las bielas. Aquí vamos en camino. Aquí llegamos a la de Guacamayas y se comparte la vía por vehículos del servicio público. Pasamos en fila a nuestra derecha, tratando de no estorbar ni incomodar a los demás actores viales. De la alcaldía para los cierres viales en algunos tramos. Ya estamos arribando a darle la vida. Primer punto de encuentro para la victoria, para quienes se desean arreglar la ruta. Una gran acogida, esta invitación de la alcaldía para hacer este ascenso los días martes, 5:45 de la mañana, pues al 20 de julio. Otro punto de cierre en la herradura. Estamos en el descanso del barrio de la herradura. En este punto, cerca de 100 metros para relajar piernas, previo a la antigua estación de bomberos y el conocido punto de la Y.
causa del alimentador nos hemos desconectado de la cabeza del lote, del grupo delantero. Ya vamos ascendiendo a ver si logramos alcanzarlo. Nos vamos por el barrio Quindío y hemos quedado flotando entre el perdón, delantero y el trasero. Vamos a ver a cuál nos unimos más fácil. Arribando al Parador Gaviotas. Un cruce muy complejo. Ruta segura, ruta segura. Gracias, Juan Carlos. Vamos. En el camino, compañero, dale pinchadita y continúa. Bueno, ya vamos llegando a Barrio Libertadores y más apasionados por las bielas, haciendo el ascenso hacia Alto Boquerón. Atravesando el Barrio Nueva Delhi, mirando el nuevo colegio, el Río Leche Castaño y el conjunto Mirador del Este. Terminando el fuerte ascenso y ya entramos a una zona de menor inclinación antes de llegar a Juan Rey. El siguiente punto de encuentro antes de Tihuaque en Juan Rey. Ya aquí en el Alto Juan Rey estamos en compañía de una funcionaria de alcaldía. Nos va a indicar su nombre y en qué consiste esta ruta segura en San Cristóbal. Buenos días a todos, mi nombre es Elena Benito, soy funcionaria de la alcaldía local del área de Poder Dos Ciudadanos. El motivo de hacer la ruta segura pues es incentivar mucho más el tema de la seguridad hacia el ciclista y entre diferentes sectores o factores viales. Asimismo, se hace el acompañamiento desde el día de hoy, desde el área de Acuerdo Ciudadano junto con nuestros gestores, en todo el recorrido de la ruta segura para brindar mayor seguridad a nuestros ciclistas de la localidad. Gracias. ¿Cuál es su opinión acerca de la ruta segura, hermano? Andar en grupo y estar junto con la localidad de San Cristóbal compartiendo los martes y los jueves, que nos tiene motivados. Gracias, hermano. Compañía de Raúl Santiago. Él nos va a comentar acerca de la ruta segura. ¿Qué tal te parece este programa, este proyecto de la alcaldía? Pues la verdad a mí me parece muy bacano, por así decirlo, salir así. Porque pues aparte de que podemos compartir todos, estamos en un ambiente seguro y confiable. También pues los que vamos adelante nos gusta muchísimo esto, ojalá vamos, venimos y vamos trayendo gente súper bacana. Ok, ¿qué edad tienes, Raúl? Yo tengo 14 y voy a cumplir 15 en un mes. Ah, excelente, a la sangre joven para las bielas. Sí, señor. Gracias, Raúl. Listo. Cindy. Hola. ¿Cómo estás, Cindy? ¿Qué tal te parece el proyecto de la ruta segura? Me parece muy chévere, pues porque salimos como con más confianza y más seguro. Muy bacano. Vale. Listo. Cindy no rueda sola. Va no. En compañía de su esposo. Sí. Disipación. Gracias por el saludo para disipación. ¿Qué tal te parece el proyecto de ruta segura de la alcaldía? ¿Qué bien, te parece? Chévere, bacano, muy organizado y hay un buen ambiente y todo. Bacano. Bueno, qué bien, vale. Bueno, y por aquí con un capo. ¿El nombre del capo cuál es? Héctor. Héctor, ¿qué tal, capo? ¿Cómo bien, vas? Señor, gracias. Bueno, ¿qué tal te parece el proyecto de ruta segura de la alcaldía San Cristóbal? Bien, bien. Sí, me parece un evento bacano. O sea, me parece una pedagogía buena para los ciclistas de aquí de la localidad. De igual manera, creo que también debería haber un poquito de pedagogía con los conductores de las mismas rutas que transitan por acá, como para estar también todos acorde y hacer una buena convivencia entre todos. Ok, que haya más sincronía, más simbiosis. Sí, señor. De acuerdo. Vale, gracias. Listo, gracias. Felipe, ¿qué tal la experiencia de la ruta segura de la alcaldía San Cristóbal? Muy chévere, pues, digamos que el haber solo, pues, un doble flujo, pues, nos aseguran la vía para nosotros los ciclistas, que porque algunas personas por la dimensión de los carros siempre nos pasan muy cerca, entonces pues es algo mucho más seguro, es algo que vale la pena, la verdad. Vale, listo, gracias. Vale, gracias. Y aquí una parte esencial de la ruta, el acompañamiento y seguridad de la Policía Nacional.
Dios y Patria, buenos días. Me presento, soy el patrullero Elkin Gámez, adscrito a la Estación de Policía Cuarta San Cristóbal Sur. El día de hoy nos encontramos haciendo el acompañamiento martes de Ruta Segura, un trayecto que empieza desde el portal 20 de Julio y termina en el sector de Tihuaque, ahí realizando el acompañamiento a todos los ciclistas de la jurisdicción de San Cristóbal Sur. Dios y Patria, es un honor ser policía. Muchas gracias, patrullero. Es el patrullero, la seguridad que nos brindan en las vías. Don Luis Alberto, ¿qué tal la ruta segura de San Cristóbal? Bien, súper. ¿Qué tal le parece el proyecto? Bien. ¿Sí? Todo muy bien, buen acompañamiento, muy seguro. La ruta súper. ¿Una felicitación al alcalde? Una felicitación y que sigan con estos programas que incentivan el deporte y la seguridad ciudadana. Me encuentro aquí en compañía del señor Iván, uno de los gestores de Ruta Segura aquí en la calle San Cristóbal. Nos va a dar su apreciación y lo que consiste este proyecto para la localidad. Muy buenos días para todas y todos. Las rutas seguras que se están haciendo en la localidad de San Cristóbal, se les hace la invitación a todos los ciudadanos de esta localidad y localidades aledañas. Las rutas seguras son los martes y jueves de 5:45 de la mañana, los días martes para el Alto del Boquerón y los días jueves para el Marqués del Once. Cuando se realiza la ruta del Marqués del Once, salimos de Diagonal al Éxito del 20 de julio, es nuestro punto de encuentro. Bienvenidos todos y que nos acompañen a estas rutas seguras con acompañamiento de prensa de la alcaldía, Policía Nacional y los gestores de la alcaldía local de San Cristóbal. Estamos aquí con esta flamante compañera. ¿Es tu nombre? Buenos días, Gloria Lidi Vargas. Señora Gloria, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bien. Bueno, ¿qué tal el recorrido de la ruta segura? Me gustó mucho. ¿Sí? Yo es la primera vez que vengo. Alguien me recomendó, pero no pensé que fuera tan cuidada la vía y sobre todo en las salidas de los buses que lo piden a uno. Me pareció genial. Ah, qué bueno. ¿De dónde viene? ¿Qué localidad? De Rafael Uribe Uribe. Yo vivo del lado del Bosque San Carlos. Ah, ok. Cercana a la localidad aledaña, a San Cristóbal. Sí. Bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Que sea la primera vez. ¿Vale? Estamos aquí con un clásico de estas lomas, el señor Germán Urrea. ¿Qué tal, Germancito? ¿Cómo estás? ¡Qué Jairito! ¿Cómo has estado? Bueno, ¿qué tal el ascenso al Boquerón con la ruta segura de la alcaldía? Bien, hermano, bacano. Estamos muy contentos y más con la compañía del señor alcalde. Y no, esto hay que virilizarlo bastante en la localidad. Y no, bacano, esto hay que seguir haciéndolo por siempre. Gracias. Continuamos el camino hacia Tihuaque y luego hacia el Alto Boquerón. Cabe destacar que hay un punto en el llamado lugar La Alemana, donde el camino está pues bastante maltrecho y pasar en bicicleta es muy complicado, pero se hace de manera suave y con la seguridad de la alcaldía pues mucho mejor. Ya alcanzando al puntero de la competencia del acompañamiento de esta ruta del día de hoy, el señor alcalde Juan Carlos Triana. Señor alcalde, buenos días. Hola, buen día. Cordial saludo. Madrugamos a pedalear. Partes de ruta segura en San Cristóbal. Bueno, que ya estamos en territorio de Usme, ¿no? Sí, ya estamos aquí en Usme. Bueno, señor alcalde, ¿cómo nace este proyecto? Pues bueno, nace simplemente de la exigencia de la misma comunidad ciclística de San Cristóbal, que frecuentemente hace esta ruta desde San Isidro, La Victoria, La Ye, Juan Rey. Ahorita vamos llegando aquí precisamente a Tihuaque y hay otros que el tiempo les da para ir hasta Boquerón. Entonces una ruta bastante frecuentada por los ciclistas. Y nosotros, ¿qué hemos hecho desde la alcaldía con nuestra policía? Simplemente materializar estos deseos de los ciclistas de tener una ruta segura los días martes al Boquerón. Y es a lo que nos hemos dedicado, a tener una organización con nuestra policía, con nuestra alcaldía local. Y de esta manera brindarle un espacio recreativo, de deporte, de esparcimiento a todos nuestros ciclistas que frecuentan esta linda ruta. Ah, bueno, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, bueno, y los jueves también de ruta segura al Berjón, ¿no? Al Berjón. Sí, ¿listo? Todos los jueves salimos del 20 de julio, ruta segura al Berjón. Señor alcalde, ¿puedo preguntar por el paso de la Alemana? Sí, es un tramo que le corresponde a la localidad de Usme, que sin embargo hemos venido haciendo un acercamiento con el alcalde de Dorian, pues para buscar que una de las entidades distritales como el IDU, la unidad de mantenimiento, ponga los ojos en este segmento vial que está un poco afectado, ¿no? Ah, bueno. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno.
Me acaban de escuchar, el señor alcalde liderando el recorrido, una apasionada más de las bielas, con mucha más gente aquí en la localidad haciendo este bonito sendero y llegando hasta Tihuac. Los que alcancen llegarán hasta Alto Boquerón. Punto de encuentro en Tihuac con apoyo de seguridad de policía y esperando aquí en conjunto para hacer el ascenso hacia el Alto Boquerón. Aquí estamos en el punto de alimentación y aquí en compañía de la patrullera Karen Cárdenas. Sí, bienvenidos a compartir con nosotros la ruta de San Cristóbal. Estamos los martes y los jueves para que nos acompañen. Muchas gracias. La seguridad tenemos todos aquí en la localidad de San Cristóbal. Buenos, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿qué acompañan? ¿Su nombre es? Alonso Herrera. ¿Herrera? William Durán. William Durán, bueno, ¿qué piensan ustedes de la ruta segura? ¿Qué tal les parece? Bien, bien, chévere, chévere. ¿Sí? Que gracias a Dios que siempre lo hagan y que es muy bonito. Ah, bueno. Con mucha gente que no conoce y besarlo. Excelente, muchas gracias. A la hora. Alejandro, ¿qué te parece este proyecto de la alcaldía? Excelente, o sea, no hay mejor manera de que a los que nos gusta ese tema de la bici, encontrar un aliciente en nuestra localidad es de gran apoyo. Esta iniciativa de la alcaldía local y de la Policía Nacional para que tengamos esta ruta segura, aprovechar nuestra localidad, lo hermoso que es estas rutas tan provechosas, primeramente para la salud y para la integración social de la comunidad. Vale, muchas gracias. Gracias. Con el compañero Javi. Hola, Jairito, ¿qué más? Muy bien. Hola, Javi, ¿qué tal te parece el proyecto de la alcaldía? Muy genial. Va creciendo y esto va muy bien para arriba. Los invito a que todos vengan. Es muy, un espacio muy bonito. Y ojalá que se pueda prolongar hasta arriba, hasta el Boquerón. Todo el buen ritmo, buena salida. Excelente. Vale, gracias. David. Un testimonio de Jorgito. ¿Qué más? Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal el proyecto de la alcaldía? Muy bueno porque es darle la oportunidad a la gente de salir a hacer deporte y que mantengan esa línea. Ah, genial. Adiós, Jorgito. Bueno, muy bien. ¿Qué tal el proyecto de la alcaldía? ¿Qué tal te parece el recorrido? Está chévere, pero hasta ahora me doy cuenta que nosotros no veníamos con el grupo, hasta ahora los vemos llegar. Ah, me okay. Parece interesante. Ah, te estás empapando el tema hasta ahora. Sí, sí. Pero me dijeron que iban a dar uniforme y casco, ¿a qué hora vengo? No tengo idea de eso. No manejo esa información. No, pero me parece interesante y sobre todo el acompañamiento de la policía me parece muy bueno, bacano. Más allá del uniforme, eso es la seguridad que es lo importante, ¿no? Sí, está muy bacano. Ah, listo. Listo. Genial. Vale, ya le das. Listo. Listo. Bien. La ruta segura viene hasta Tihuac. En nuestro caso, vamos a continuar hacia el Alto Boquerón. Está haciendo un día bastante frío, bastante nublado. Obviamente es un lugar, una zona subpáramo. Estamos a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces es algo normal que encontremos ese tipo de ambientes en estas latitudes y altitudes. Estamos atravesando la zona destapada de la Alemana. Hay bastante tráfico de volquetas por estos lugares. Entonces eso también ayuda a que el asfalto se dañe. Aquí la antigua fábrica, creo que era de cerveza, de la Alemana, y el paso que toca hacer con mucho cuidado, ya que vivimos en bici de ruta y aún también en MTB, hay que hacerlo con mucho cuidado porque la zona es destapada, bastante bache en el camino, bastante irregularidad en el asfalto que nos podría hacer caer en este lugar. Bueno, continuamos con un grupo más reducido hacia el Alto Boquerón. La idea es aprovechar este espacio que brinda la alcaldía y nuestras localidades, tanto San Cristóbal como Usme. Estamos llegando al punto de intersección entre la vía antigua y la vía nueva. Seguimos el ascenso. De aquí a la derecha se ve la población de Usme, a la cual se le debe el nombre de la localidad. Es una vía compartida, tráfico pesado, camiones, por lo cual hay que ir siempre manejando a la defensiva. Muy atentos al camino. Vamos llegando aquí a la espesa niebla. Ya estamos previos a la vereda del bosque y más o menos a 1.5 kilómetros del Alto Boquerón. Se siente la fuerza del viento.
Llegando, al fin arribando. 3190 metros con el día del mar. Alto, Girón. Fuerte, se logró. Bueno, hemos logrado culminar ya el ascenso al Alto Boquerón. Aquí me encuentro con un grupo de compañeros. Ya llegaron aquí antes. Bicipación en el patio de la casa. Luego el frío del paquerón, una calentadita, luego panela, ahí con el combo. Música.